gracias a la Fundación Bolívar de Vivienda y a ACPO, tuvimos la oportunidad de capacitarnos como docentes acerca de las estrategias pedagógicas para brindarle a nuestros estudiantes, de tal manera que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida en el campo, tal como dice mi proyecto de vida en el campo, y generar sentido de pertenencia hacia la región. Estamos muy agradecidos con las fundaciones y en aras de que nuestro trabajo sea el mejor posible. Bueno, mi proyecto de vida siempre ha sido enfocado en la comunicación social, pero siempre he tenido prioridad en la comunidad. Me gusta la política, me gustaría ejercerlo y siempre he tenido como prioridad las personas del campo. En mi municipio, el sector rural, es bastante extenso. Y pues respecto a los talleres que hemos hecho, pues creo que me confirma que el campo no se puede dejar atrás y que en estos momentos es una prioridad. A inicios de este proyecto creía que pues lo que yo quiero estudiar, que es diseño gráfico, no podría ejercerlo dentro de un municipio tan pequeño como es este. Pero a medida que han transcurrido las clases me he dado cuenta que en realidad sí puedo ayudar a muchos de los que están aquí ejerciendo mi profesión y que en realidad puedo lograr beneficiarme tanto a mí como a los demás y brindarle oportunidades a otros que no tienen.